Hola, buenas tardes a todos. Saludo desde España, desde Maspalomas, en Gran Canaria. Y bueno, como he indicado en el título, pues vamos a iniciar la primera sesión de atención online de nuestro canal, lasmatemáticas.es. Soy Juan Medina, soy el creador de este canal. Y bueno, estoy un poco a oscuras aquí detrás. No aparece luz como en la sesión de ayer, pero yo creo que se ve todo bastante bien. Y lo primero, pues eso, desearos un gran 2017. Ya sabéis que yo voy a estar aquí en directo en muchas ocasiones, algo que hemos iniciado a finales de 2016. Y también vais a tener nuestros vídeos. Entonces, como siempre, os pediría que os presentarais, que nos digáis quiénes sois, desde dónde nos veis y qué estáis estudiando. Entonces, yo ya lo he hecho. Tenemos aquí a Celeste Gallegos, que nos dice feliz año. Seguimos igual, a tope. Danilo, feliz 2017. Igualmente. Alejandro Bernedo, un gusto saludarme. Igualmente, feliz 2017. Marcos Saldivia, feliz 2017 también a ti. Julio Donadello nos hace una pregunta de física, supongo. Pues ya sabes que aquí tratamos matemáticas. De todas formas, tenemos especialistas entre la gente que está por aquí, así que quien le dé alguna pista sobre cómo se demostró que la velocidad de la luz es constante, pues adelante. Está Pepe Cobo también, que nos saluda desde Sevilla. Feliz 2017. De Brank, desde México, feliz 2017. Y tenemos también, atención, a Danilo Tejeda, que es profesor de matemáticas, o sea, colega mío, y que nos saluda desde Honduras. Feliz 2017, Danilo. Bueno, pues aquellos que no lo habéis hecho, por favor, indicadnos, solo Danilo lo ha dicho, que estáis estudiando y de dónde sois. De dónde sois ya lo habéis dicho casi todos, los que estáis por aquí. Tenemos a Omar también, que nos saluda desde Perú y es profesor particular de matemáticas. Saludos y feliz 2017. Y Néstor García, que nos saluda desde México. Feliz 2017. Entonces, bueno, podéis plantear vuestras cuestiones, vuestras dudas. Aquí os puedo pasar algún vídeo de orientación y os animo a todos los que estáis también por aquí a que también, si podéis ayudar a aquellos que están por aquí, pues adelante, ¿eh? Que sea esto colaborativo, que no solo sea yo. Bueno, se está incorporando más gente. Tenemos a Jael Landín, que nos saluda desde México y estudia ingeniería química. Nos desea 2017 excelente. Y como siempre, pues lo del esfuerzo, como siempre os digo, os lo agradezco, pero ya sabéis que no es ningún esfuerzo, ¿eh? Que se hace con mucho gusto. Es parte de mi trabajo. Zach B. García, al que le deseo también un gran 2017. ¿Qué es un matemático aplicado? Pues es complicado, porque en las partes de matemática aplicada, pues en muchas de las áreas, pues no se hace matemática que se aplique. Entonces, pues, la matemática aplicada normalmente comprende, pues, lo que sería la parte de ecuaciones diferenciales y la parte de métodos numéricos. Y bueno, también a veces lo que es la parte matemática discreta. Entonces, hay gente que se queja, ¿no?, de las matemáticas puras y tal. Entonces, bueno, pues las matemáticas en sí, pues digamos que pueden ser aplicables. Como siempre os comento, pues hay partes teóricas de matemáticas que parecían que no se iban a aplicar nunca y que de golpe pues están muy de moda. Por ejemplo, la teoría de números, eso que conocéis de divisibilidad, máximo común divisor, mínimo común múltiplo, números primos, pues eso se utiliza muchísimo en criptografía, por ejemplo. La aritmética modular también se utiliza mucho para teoría de códigos, ¿eh? Por ejemplo, para enviar mensajes, códigos. Son detectores y correctores de errores, etcétera. Bueno, Pedro Jiménez, que nos saluda desde Xàtiva,
al lado de Genovés, Genovés al lado de Xàtiva. Está por aquí también HRISSI, que estudia Ingeniería Informática en Madrid, genial. Tenemos también a Josué, nos saluda desde Ecuador, saludos y feliz 2017. Aarón 29, que nos saluda desde Perú, desea buen año, que lo deseamos a ti también. Y Danilo Tejeda nos pregunta si hay opción de maestría en matemáticas o física con beca ya en España. Bueno, como siempre comento, hay entidades de cooperación que son las que suelen promover estas becas. Puedo decir, por ejemplo, la OEI, es buscar cooperación, ¿no? Entonces, por ahí. En España el problema es que hemos pasado una crisis muy fuerte. Y entonces, de esta crisis, pues ha recortado, y claro, lo primero que se han recortado, pues han sido todo el tema de cooperación, se recortó muchísimo, y también el tema de becas también. Entonces, es un poco complicado actualmente. Se puede hacer una maestría de matemáticas o de física en universidades españolas, pero ya te digo que es complicado. Yo buscaría por el tema de cooperación. Hay países que fomentan todas estas cosas. Alumnos que son excelentes, pues dan becas para venir a estudiar. Por ejemplo, yo conozco el caso de Colombia, ¿no? Que tienen algunos organismos que promueven esto, ¿no? Que los alumnos pues vayan a estudiar a Europa o a Estados Unidos. Pero ahora no sabría decirte. En principio, claro, podéis venir a España, pues podéis venir a España. El tema de la beca, pues es más complicado. Entonces yo en mi caso no tenemos matemática ni física porque es una universidad politécnica, pero lo que te aconsejo es que te enteres por tu gobierno a ver si existiera algún tipo de programa, y también por la parte de cooperación. Alejandro Bernedo me pregunta si tengo vídeos de geometría diferencial. Como siempre os comento, de la parte de geometría diferencial, pues no tengo. Es algo que vi en la carrera y esto, pero ya sabéis que imparto clases en una universidad politécnica a alumnos de ingeniería, de telecomunicación y de ingeniería industrial, y el material que suelo subir está encaminado a estos alumnos, ¿no? Está orientado a estas titulaciones. Y claro, aquí pues de geometría diferencial no se ve mucho. Quizás en arquitectura se vería, pero no doy clase allí. Entonces no tengo de geometría diferencial, tendría que repasármelo y ahora no es prioritario la parte de geometría diferencial. Sacbe, nada, gracias a ti. Nos preguntaba Sacbe sobre qué era un matemático aplicado. Es una cosa un poco difusa, como os comentaba. Bueno, cuestiones, dudas, como os digo, presentaros quiénes sois, de dónde nos veis y qué estudiáis, también es importante. Aquí en España son las 8:36, bueno, esa es la hora peninsular, como comentaba yo antes, estoy en Gran Canaria, que es una isla, forma parte de las Islas Canarias, es un archipiélago de islas que tenemos al sur de la península, a 1.500 kilómetros de la península. Y el clima es maravilloso y hemos venido aquí a pasar lo que es el cambio de año, ¿no? Vamos a estar unos días más, pero ahora pues estamos en un hotel tranquilos y voy a tener oportunidad de hacer algunas sesiones en directo, ¿eh? Porque aquí, claro, estamos muy, muy tranquilos, aprovecha el tiempo para descansar, pero un poquito para trabajar también. Bueno, como os he anunciado también, voy a aprovechar ahora para recordaros el tema de nuestro nuevo canal que tenemos, y os agradecería a todos los que estáis aquí, os cuesta poquísimo, solo un par de clics, suscribiros al nuevo canal. El material que estoy sacando ahora en el nuevo formato del Lattes va a salir va a salir en el nuevo canal. El antiguo canal no se va a borrar, lo voy a mantener y voy a seguir subiendo vídeos, pero las emisiones en directo, a partir de nada, pues voy a tenerlas también en un nuevo canal. Así que os recomiendo que os suscribáis, a mí me hacéis un enorme favor, os pongo aquí el enlace, para que simplemente haciendo dos clics con vuestra cuenta,
Pues eso, ya estaríais mucho, ya os habéis suscrito, y lo cual os agradezco muchísimo. La cuestión del nuevo canal es porque el antiguo no me está funcionando desde hace 4 años. Como digo, es un canal que tiene ya más de 10 años, y entonces muchos de los usuarios que teníamos, pues ya no usan YouTube porque han acabado sus estudios y usaban YouTube para ver mis vídeos. Entonces estos usuarios se vuelven inactivos y YouTube les cancela las cuentas. Entonces esto hace que mis suscriptores bajen mucho y entonces en el algoritmo de YouTube se penalice la visibilidad. Entonces he visto como otros canales, que a los cuales por supuesto no tenemos nada que envidiar, pues no se están subiendo como la espuma, y entonces he decidido pues partir de este cero como ellos, aprovechando vuestro apoyo. Entonces, os pongo aquí, por favor, solo 2 clics. Yo voy subiendo un vídeo diario, estoy aprovechando algunos de los que tenemos en el canal antiguo, porque ahora no estoy grabando vídeos estos días. Bueno, estoy con uno de Graham Smith, pero lo estoy ya editando, casi lo tengo, lo subiré mañana, supongo, pasado, pero voy muy poco a poco. Entonces, os agradezco enormemente que os suscribáis, para después también os lo recordaré de nuevo, y perdonadme por la insistencia. A ver si hacemos que ese canal funcione bien y nos ponemos a la altura del resto de canales. Que aunque tenemos muchos usuarios, pues eso, no sube. Yo creo que me entendéis. Bueno, Alejandro me dice si tengo vídeos sobre transformar a Laplace. Supongo que eres alumno de Teleco. Con el ritmo de las clases y de trabajo y esto, pues el año pasado no tuve tiempo de grabar vídeos de Laplace y ahora no es prioritario. Lo voy a grabar para la asignatura que tengo ahora en el segundo cuatrimestre, pero yo creo que a partir de abril o una cosa así es cuando empezaré a grabar los vídeos de transformada de Laplace. Lo siento. Como digo, ahora va a ser prioritario grabar en nuevo formato los vídeos de los cursos de Miriadas, que tratan sobre estadística descriptiva, probabilidad y todo básico, y matemáticas básicas, nunca mejor dicho, que es la asignatura pues sobre trigonometría, números complejos, límites, función exponencial y logaritmos, derivadas e integrales. Esto va a ser prioritario y todos estos vídeos van a ir al nuevo canal, en el nuevo formato donde aparece la letra y voy destacando las cosas. A mí me gusta este nuevo formato y bueno, el mano alzada pues está bien por el tiempo que llevo, pero con el nuevo formato yo creo que es muy visual, las cosas se explican más rápidamente. A mí me cuesta muchísimo más generar los vídeos, pero como siempre digo, ahí queda. Entonces, bueno, está Erwin también, que es habitual nuestro de Bolivia, y feliz 2017, te deseo también. ¿Qué tiempo usted estudiaba cuando era estudiante? Estudiaba siempre. A ver, es lo mismo que hago ahora. Yo trabajo siempre, pero fijaros, estoy ahora en Gran Canaria. Entonces, siempre es relativo. Pues, a ver, lo importante es el tiempo, distribuirlo bien. Entonces, estudiar siempre, con lo de estudiar siempre es pues aprovechar bien el tiempo. O sea, no perder el tiempo más de la cuenta. Hay tiempo para salir y hay tiempo para estudiar. Entonces, yo, mi horario no era de 3 a 5, o sea, yo me ponía a estudiar desde 3 hasta las 7 o las 8 de la tarde, paraba un par de veces a lo mejor, a descansar un rato, a hablar, pues ya os he comentado alguna vez que tenía una videoconsola, pues echaba alguna partidita y después paraba a cenar y después seguía estudiando. Y después cuando me levantaba, pues me ponía a estudiar, pero yo disfrutaba estudiando, a mí me gustaba aprender matemáticas, me sigue gustando aprender matemáticas. ¿Hay alguna página de ejercicios de lo que se va viendo solamente son los vídeos? Los últimos vídeos que he puesto en el nuevo canal, que es el que tienes ahí, llevan incorporado un ejercicio. Mi idea, ahora cuando también estoy en proceso de la creación de la nueva página, de lasmatemáticas.es, es que no solo hayan vídeos, sino que cada vídeo pues tenga anexo como un enlace a ejercicios. Y además que yo los pueda corregir. Pero por ahora serían los vídeos que tenemos en el nuevo canal, los que llevan ejercicio. Hoy, por ejemplo, he subido un vídeo, si queréis pegarle un vistazo, yo creo que lo he estado viendo después de tiempo, y es un vídeo sobre producto escalar,
Os voy a pasar el enlace aquí y yo creo que queda muy chulo, ¿vale? Dura unos 6 minutos, os aconsejo que lo veáis y ahí pues tenéis un ejercicio y podéis realizarlo, podéis subirlo a internet, coger el enlace, ponerlo en los comentarios y yo os lo corrijo, ¿eh? Es algo que nosotros ofrecemos y que yo creo que está muy bien, ¿no? Cada vez que veáis los vídeos, pues que ya no seáis pasivos, sino que hagáis el ejercicio y yo lo corrija. A mí me cuesta muy poco corregirlo por el hecho de que lo he planteado yo y voy al grano, ¿no? Si me enviáis vosotros un ejercicio, pues es un poco más complicado, porque claro, en principio no lo he puesto yo. Si no es algo inmediato que se me ocurre en el momento, pues simplemente os podré dar una orientación de por dónde iría, porque claro, me quita mucho tiempo. Pero estos ejercicios los he planteado yo y entonces, pues, me cuesta muy poco revisarlo. Gustavo Álvarez, feliz 2017, estudia ingeniería en computación en la Facultad de Ingeniería de Uruguay. Me alegra mucho que Marcela, por ejemplo, hay otra compañera también, un compañero que se están incorporando desde Uruguay, porque en Uruguay nunca he tenido casi usuarios, seguidores. Estuve en Uruguay hace tres o cuatro años, estuve en Montevideo. Y es una lástima, ¿no? Y me alegra mucho que empecéis a seguirme desde Uruguay. Matemática discreta, llamas ecuaciones diferenciales a matemática discreta. Creo que te las han metido en esa asignatura, pero eso no corresponde a matemática discreta. De grafos no tengo, y eso sí que es parte de matemática discreta. Los de computación, pues necesitáis. De ecuaciones diferenciales, pues tengo lo relativo a ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo te puedo pasar el enlace ahora mismo. Os voy a decir una cosita también, por lo que antes me comentaba Edwin sobre las horas que estudiaba, pues deciros que a mí me encantaba estos días juntos, por ejemplo el 31 de diciembre, el 1 de enero, aprovechar mucho el tiempo. Son días que parece que uno no tiene que hacer nada y entonces lo poco que hagas te motiva muchísimo. A mí me encantaba estudiar, por ejemplo, un sábado, que es el día que se sale en España, aprovechar hasta el último momento y salir y con la sensación de tener el deber cumplido. Eso es algo que a mí siempre me ha encantado. Entonces, a ver, ecuaciones diferenciales. Está el enlace. Por aquí. Un segundito. Aquí. Vamos a verla aquí. No me deja y no me ha dejado tampoco. Un segundito. Estoy con el portátil voy más torpe que con el fijo. Esto iría para te he dicho Edwin, es Erwin. A ver, este va para Gustavo. Gustavo. Ese sería el enlace este, ecuaciones diferenciales ordinarias. Alejandro Bernedo me ha quitado el mensaje, pero ahora leo. Vale. Alejandro Almendras, ya sé que hubiera estado bien para la convocatoria, pero lo siento mucho, pero ya sabéis que estoy grabando los vídeos en el nuevo formato, los vídeos de Transformadas de Laplace van a salir en un nuevo formato también, va a ser costoso y en el momento vaya a darlo. Además, a mí me gusta mucho grabar los vídeos en el momento de que en el momento en el que estoy explicándolos en la universidad, porque el explicarlos en clase, cuando ya tengo generado el ejercicio, me hace ver la forma mejor de que aparezca en el vídeo. O sea, yo muchos de los vídeos, ahora actualmente, hago enlaces, ¿no? Tengo la presentación, los presento en clase y allí después hago cambios y entonces genero el vídeo. Eso hace que el vídeo quede mucho, mucho mejor, ¿eh? El directo te hace ver cuál es la mejor forma de contarlo después para el vídeo. Por eso es por la razón por la que no lo estoy grabando. Entonces ahora estoy grabando lo que estoy viendo en la asignatura de álgebra lineal y métodos numéricos.
Leán Rivero, feliz 2017, nos saluda desde Argentina. Alejandro Bernedo, ¿sabes cuáles son las ofertas laborales para un físico teórico? Mira, en principio, la salida de un físico teórico sería la investigación o la docencia. La docencia en matemáticas o en física. Pero como ocurre con los matemáticos, los físicos teóricos gusta denominarse físicos matemáticos o matemáticos físicos o físico y matemáticos. La verdad es que su formación se parece muchísimo a la nuestra. Entonces, es posible que a los físicos teóricos, al igual que a los matemáticos, los busquen las empresas ya no por sus conocimientos, sino por sus capacidades. Estudiar una carrera como matemáticas o física hace que fomentes unas capacidades y esto es muy importante para las empresas. Por ejemplo, la capacidad de aprender, que los matemáticos o los físicos pues tenemos muy, muy fuerte, ¿no? Esta capacidad. Entonces, esto interesa a las empresas, entonces te buscan no por lo que sabes, sino por enseñarte, saben que lo vas a aprender bien y entonces vas a poder pues hacer el trabajo bien, aprender bien las cosas, etc. Entonces es como un ordenador muy potente que está vacío y que lo vas a poder hacer muchas cosas desde cero con él. Mejor un ordenador vacío muy potente que no un ordenador malo y muy lleno, ¿no? Yo creo que me entendéis. Con esto no quiero menospreciar otras titulaciones y otros estudios, Pero parece ser que sí, que tenemos esa capacidad. Bueno, Alejandro, para febrero podría subir al menos los apuntes teóricos. Hay unos apuntes de un compañero, Antonio Vigueras, que está muy bien. También tenéis los apuntes de Juan Antonio Cabas. Entonces, eso sería lo que podría hacer. Porque yo los apuntes, bueno, he usado los de el año pasado, usé los de Antonio Vigueras. Entonces, si tú me lo recuerdas, le podría pedir permiso a Antonio Vigueras y si eso pasároslo. Sería una opción. Por otra parte, también podéis pedir los apuntes del año pasado, de los compañeros del año pasado. Bueno, esto me lo vas recordando, si eso ahora a la vuelta me escribes un día o lo que sea por correo electrónico y lo vemos. Domènec Serra estudia industriales en la Universidad Politécnica de Valencia, entiendo. Yo estudié en la Universidad de Valencia, pero me fui a Cartagena, fue todo muy, muy rápido. La verdad es que nunca he pedido plaza en Valencia, ni en Alcoy, ni en Gandía, que es la zona pues, donde está cerca, ¿no?, de donde yo soy, y estudié matemáticas. Y doy clase de matemáticas a ingenieros en la Universidad Politécnica de Cartagena. Aldo, feliz 2017, estudia economía en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires. ¿Puedes explicar ejercicios? Los límites dobles, pues te puedo pasar el enlace donde tenemos este material. No hacemos cosas muy sofisticadas, porque lo que hacemos es lo habitual, no hacemos los límites por definición, hacemos los límites iterados, los límites direccionales y el cambio a coordenadas polares, que es más o menos lo que van a utilizar los ingenieros. Entonces te voy a pasar el enlace aquí. Como siempre digo, mi material pues puede ser útil para gente que estudie matemáticas o física, pero quizás se quede un poco corto. Entonces, bueno, es útil para empezar. Para un ingeniero, pues yo creo que va perfecto. Aunque ya sabéis que a los profes pues, nos gusta profundizar en ciertas cosas y entonces, pues. Erwin Rules me pregunta si he pensado en dar asesorías de matemáticas por Facebook con administradores. Mira, Facebook no me gusta nada. No me gusta nada. Facebook tenemos una página que pasamos de los 100.000 seguidores hace 3 o 4 años
Y de golpe empezaron a salirme mensajes de Facebook cuando hacía una publicación diciéndome que esta publicación pues, va a ver una serie de gente, pero si quieres que la vean más seguidores tuyos, tienes que pagar. Entonces eso me mosqueó. En algún momento también me pegaron, supongo que lo harían, un golpe de quitarme número de seguidores y entonces vemos que tenemos un grupo allí, además tenemos un dominio, pero no quiero darle más bombos de lo que son. Entonces yo voy revisándolo día a día. Es un grupo colaborativo, pero por ahora no, hasta que Facebook no me demuestre que las publicaciones las ven mis seguidores, pues yo no voy a fomentar eso. No, si alguien quiere entrar, es dudasenmates.com. Tengo un dominio para ello, como veis, todo, ¿eh? Entonces, bueno, lo que digo, enseguida, pues pasa lo que pasa. En YouTube, pues claro, si no pones publicidad a tus vídeos, pues tus vídeos no se ven. Entonces, por ejemplo, las emisiones en directo, no estoy poniendo la publicidad porque no me apetece, no quiero molestaros con publicidad en esto, pero los vídeos, si no pones publicidad, pues entonces sí que lo llevas claro, ¿eh? Pero bueno. Y en Facebook, pues hay que monetizar, igual que en Twitter. Entonces ellos buscan la manera de ser rentables y en principio a mí no me importa ser rentable. Yo no busco rentabilidad en esto, aunque las cosas valen dinero y vendría bien el dinero, pero no es prioritario rentabilizar nada, ¿eh? SACBE me dice cómo es el trabajo de un doctor. Pues en principio haces investigación. Lo que pasa es que yo desde el 2005-2006 estoy liado con esto y no he podido hacer muchísima. He ido desconectando. Si tuviera tiempo, pues tendría que hacer eso, investigación, pues. Tú eres de un área, en mi caso soy algebrista, y entonces ahí estás en tu parcela donde has hecho la tesis doctoral. Normalmente hay problemas abiertos y pues, tú intentas demostrar cosas que nadie ha demostrado o desarrollar teorías que nadie ha demostrado. Entonces ese es el trabajo de un doctor, además de dar clases habitualmente. Alejandro Almendra, porque de aquí. Ah, ya, pues Alejandro, es lo que te puedo decir. No tengo apuntes. Si eso le podemos pedir, si me lo recuerdas a la vuelta del cuatrimestre, hablamos con Antonio Vigueras, que son los apuntes que seguí yo, y os paso una copia y ya está, pero lo tengo que pedir permiso a él. Entonces, a partir del 9, escríbeme un correo y yo hablo con Antonio. Mira, un buen día sería el 6, 7, 8, 9, el 10. Si me escribes el 10, lo hablo con Antonio ese mismo día, y igual el miércoles tienes los apuntes. Son manuscritos, ¿eh? Están escritos a manos, pero están clarísimos. Recuérdamelo. Bueno, nada, Aldo, muchas gracias a ti. Guay Blanca, desde Rumanía. Hola. Erwin, maldito mar, pues así es. Yo no, ni maldito ni no maldito. A ver, yo me mosqueo. Tenía algunos proyectos con empresas y las empresas pues tienen unos objetivos y es normal, hay que rentabilizar. Entonces es diferente a lo que yo hago. Yo no tengo necesidad de que mis proyectos económicamente pues sean rentables. No, no tengo prisa. Oye, o sea, si yo me hago rico, pues genial, pero no es prioritario. No sé si me entendéis. Yo no voy a cerrar las matemáticas.es porque no genera ingresos, no la voy a cerrar nunca, ¿eh? Porque es que no tengo necesidad, todos los meses me paga mi empresa. Entonces el Mark Zuckerberg o los de Twitter o los de YouTube, pues tienen que monetizar, porque su objetivo es eso, es ser rentable. Si YouTube, si Facebook no dan rentabilidad, pues al final se cerrarían. Mirad lo que está pasando, por ejemplo, con Twitter. Entonces, eso. Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Lo que me fastidia es eso, el concepto de seguidor, ¿no? Que tienes de una página con 105, 106 mil seguidores y que para que no entiendo para qué sirven los seguidores, ¿no? Porque solo hacen que poner pegas. O sea, igual que YouTube, suscrito, pues te aparecen los vídeos, pero ahora no, ahora tienes que darle además a la campanilla. Entonces, ¿qué sentido tiene estar suscrito? O sea, van poniendo pegas y pegas y pegas y pegas para que al creador, en este caso, ¿no?, le cueste más llegar al usuario. Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Pues que estás
estáis viendo, como siempre digo, mis vídeos y te están apareciendo los vídeos del otro. No hay ningún criterio académico y eso, y ves un vídeo mío y inmediatamente te salen vídeos recomendados. Pues dos o tres míos, pero ya tienes tres o cuatro caretos allí de otra gente. Y por el lateral, intentando sacarte de mis vídeos. Y esto pasa. Es así, pasa. Entonces, bueno, pues a estas empresas les interesa, pues eso, generar dinero, tener su gente de su perfil para promocionarlos y todas estas cosas. Y esto es así y contra eso hay que luchar y ya está. Es una de las razones por las que he creado un nuevo canal, ¿no? Para competir desde cero, no sé, a veces me daban ganas de borrar mi nombre. Digo, a ver si así, pues oye, se confunden y no sé. Pues eso, que lo que parece en muchas ocasiones, pues que no, que es cuestión de eso, de que uno lo haga bien o de tal, pues muchas veces pues está un poco manipulado. Vamos a decir un poco manipulado, ¿eh? Y esto es así. Como yo he oído alguna vez, pues, por ejemplo, en YouTube, no sé ahora, pero se comentaba siempre que el primer vídeo lo elegía el usuario, pero el segundo ya lo elegía YouTube, por ejemplo. ¿Eh? Alejandro, nada. Eso, pues nada, gracias a ti, me alegra y espero que 2017 pues sigamos a tope. Yo tengo ganas a tope, igual tengo más moral que el alcoyano, pero bueno. Erwin Rules, bueno, tengo razón, pues es así. Domenech, me decías que estudiabas en la UPV y ¿qué te recomendaba para estudiar la parte teórica de matemáticas? Pues normalmente yo como profesor, como matemático y profesor de alumnos como tú, ingeniería, lo que hay que hacer es entender bien los conceptos. Eso sobre todo. La teoría nosotros la damos para que entendáis bien los conceptos que intervienen después en los ejercicios. Eminentemente, a un ingeniero le interesa la parte práctica. Entonces, yo, por ejemplo, en ingeniería, cuando explico límites, pues escribo la definición de límite, pero hago como una explicación intuitiva del significado. Entonces, yo te recomiendo, sobre todo, que entiendas todo. Si fueras alumno mío, te diría, entiéndelo todo. Y después, no sé, si te preguntan demostraciones, pues tendrás que repasarlas, entenderlas. En principio, nosotros cada vez pedimos menos demostraciones, pero las demostraciones que pedimos son sencillas, ¿eh? Las cortas. No pedimos demostraciones de 4 o 5 páginas, que eran las que nos preguntaban a nosotros y que a los matemáticos pues nos encanta. Entonces eso, sobre todo entenderlo bien y después dependería del profesor. No sé si me preguntas sobre cálculo. ¿Me habías dicho que qué titulación estudias en la UPV? Ahora me lo dices. Sí, que estudias ingeniería industrial. Pues eso, yo estoy dando clases en el grado de ingeniero mecánico. Pues en principio nosotros lo que preguntamos son las definiciones, un poco, ¿eh? Cada vez menos. Y propiedades sencillas que se deducen de la definición, ¿eh? Por ejemplo, sobre valores propios, no sé, cuestiones de este tipo, o demostrar, por ejemplo, que la suma de subespacios es subespacio, o que si la intersección de subespacios es cero, entonces todo vector de la suma se puede expresar de forma única como suma de los vectores, cositas de estas que surgen de los conceptos, ¿no? Pero que no son mucho más complicados. Y todo es cuestión de entender bien las cosas, ¿eh? Aunque ya sabes también que la parte de teoría pues suele ser, suele contar poco, pero bueno, es importante saberla. Pascual Belda me pregunta sobre el nuevo enlace, entonces voy a ponerlo de nuevo, el enlace aquí, solo tenéis que hacer, por favor, solo 2 clics. Gracias, lo pongo así y os pongo el enlace al nuevo canal. Espérate un segundito, lo tenía por aquí antes. No, a ver si me sale por aquí. Le doy aquí. A ver. Aquí está. Pues este es el enlace al nuevo canal. Espera un segundo.
Por aquí. Es eso, esto me lo ha pedido Pascual. Por favor, como os digo, solo dos clics y me ayudáis un montón en la difusión de mi proyecto. Van a salir los vídeos chulos por este canal, ¿eh? Van a salir también vídeos por el otro canal. O sea que es recomendable estar por los dos. Y ya os digo que la razón de abrir el nuevo canal es que no está funcionando el antiguo. Erwin, hasta ahora no encuentro significado de Epsilon ni Delta en la definición de límite. No encuentras, es que no entiendes. Ahora me comentas. Pero la cuestión de límite, por ejemplo, en una variable, límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a L. Sí, cuando te aproximas a x sub 0 con puntos del dominio distintos de él, entonces la función se aproxima a L. Ese es el significado. Entonces, yo creo que para un ingeniero con eso sobra saber que te aproximas a x sub 0 con puntos distintos de él. Eso significa que la imagen en x sub 0 no importa a la hora de calcular el límite, en el caso de que coincidan, ya sabéis que la función es continua, entonces la función se aproxima a L. Entonces, eso es lo que significa la definición de límite. Para todo ese lo mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que si cero es menor que la distancia de x sub 0 a x menor que delta, entonces la distancia de f de x a f de x sub 0, en este caso de f de x a L, es menor que epsilon, pues lo que significa es eso, que cuando te aproximas a x sub 0 con puntos de dominio distintos de él, la función se aproxima a L. ¿Vale? Jorge Guzmán, gracias a ti, gracias siempre por estar por aquí, si no, esto no tendría sentido, ¿eh? Y feliz 2017 también a ti. Y Domenech, es que en el examen nos piden demostraciones de teoremas y enunciarlos y problemas. Tendría que saber, ¿es la asignatura de cálculo de la que me estás hablando? Es que depende también de los profesores industriales. Yo conozco a profesores de la UPV, conozco a los de informática, que son compañeros míos de álgebra. Estuve dando una conferencia por una compañera en la escuela de geodesia y toda esta titulación, ¿no? Pero de ingeniería industrial no sé. A ver, ¿quién está en ingeniería industrial? ¿Quién te da clase? No sé si lo conoceré. Yo creo que tenía no sé si las gemelas, Facimila o no sé. Ahora me cuentas quién te da clase, pero lo desconozco. En principio, los teoremas, pues eso, los conceptos hay que entenderlos bien. Por ejemplo, ¿cómo funciono yo para la teoría? ¿Cómo yo me sé de memoria una definición? Pues en principio no me la sé de memoria, está dentro de mí. Yo la entiendo, entiendo el significado. Y entonces yo tengo la capacidad de poder transformar ese concepto que tengo en mi cabeza, transformarlo a lenguaje matemático. Entonces, esto es algo que uno leyendo y entendiendo, pues se va quedando. Entonces, con los teoremas pasa lo mismo. Tú al principio, yo te hablo de matemáticas, ¿cómo entendía yo los teoremas? Pues al principio un teorema de dos hojas me costaba 4 días. No va a ser tu caso porque estudias ingeniería industrial, si no sería una locura. Eso no puede ser así, pero para un matemático sí. Pero al principio cuesta mucho entender un enunciado, un teorema, una demostración, pero conforme lo vas trabajando más y más se te va quedando. Así es como hemos funcionado todos, ¿eh? Yo siempre digo que a mí me costaba entender un teorema a lo mejor 2 días, ¿eh? Y la demostración, y cuando acabé la carrera leyendo solamente la demostración ya se me quedaba en la cabeza, incluso muchas de las cosas pues las sabía hacer yo, porque eran pues simple, era todo mecánico, ¿no? Entonces, esto es la capacidad, como siempre digo, que uno fomenta cuando hace estas cosas. A ver, Domene, y una que no es sobre los vídeos del antiguo canal. Los que son manuscritos no los voy a subir al nuevo. Posiblemente la idea es que los que están en versión lates, o sea, que aparece escrito en bonito, en imprenta, esos sí que irán al nuevo canal poco a poco, ¿eh? No quiero marearlos mucho porque ahora mis alumnos pues tienen el examen,
del primer cuatrimestre y entonces no quiero cambiar los vídeos estos. Además, la mayoría de vosotros en el primer cuatrimestre, en primero tenéis álgebra lineal, pues no quiero cambiarlos directamente al otro. Pero poco a poco yo creo que sí que iré pasando. ¿Va a hacer vídeos de investigación de operaciones? ¿Qué es investigación de operaciones? Ahora me cuentas. No lo sé. El Albert Dickens nos dice que las demostraciones me parecen fáciles. De Gordon es más complicado. Ya os digo que es cuestión de acostumbrarse. Y para aquellos que dicen, hoy por ejemplo leía de alguien que me seguía en Twitter, ¿no? De que explicamos matemáticas con el lenguaje que todo el mundo entiende. A ver, esto, las matemáticas tienen su lenguaje. Yo siempre pongo el ejemplo de un ordenador. Tú no le puedes decir a un ordenador las cosas con tus propias palabras. El ordenador no te entiende. Hay que decirlo en su lenguaje. Su lenguaje perfecto. Que no deja lugar a la duda. Matemáticas pasa lo mismo. Las matemáticas tienen un lenguaje que fue un gran progreso. Siglo XIX, la matemática moderna. Entonces, ese lenguaje permitió que esas cosas que se decían, pero no se entendían bien entre los matemáticos, pues con ese lenguaje existiera precisión. Entonces, ese lenguaje es el adecuado para hablar de matemáticas. Y un profesor de matemáticas, yo siempre digo que un profesor de matemáticas no tiene por qué ser matemático, pero tiene que saber matemáticas. Eso es obligatorio. Profesor de matemáticas de educación media, educación universitaria, tiene que saber expresar las matemáticas en ese lenguaje, que es el adecuado. Y tiene que interpretarlo para aquellos que no vais a ser matemáticos o para enseñanza secundaria. Entonces, ¿ese lenguaje es difícil? Pues es cuestión de acostumbrarse. Uno se acostumbra a este lenguaje. Yo cuando escribo matemáticas, cuando enseño matemáticas, intento adaptar el lenguaje para que lo entendáis. Hacerlo intuitivo todo. Pero cuando yo escribo matemáticas para mí, yo escribo las cosas con el para todo, con el existe, con implica y con todas estas cosas. ¿Dificultad de este lenguaje? Acostumbrarse. Acostumbrarse a él y ya está. No tiene otra dificultad. Es como nadar o como ir en bicicleta. Pues a unos le cuesta más, a otros le cuesta menos. Yo la verdad es que me sentí muy, muy cómodo y fue para mí un gran descubrimiento que esas matemáticas que no lograba entender en secundaria, al final lograba entenderlas. Pues eso a mí me costaba, no me costaba muchísimo, pero pues eso, hay gente que le cuesta más, pero al final te acabas acostumbrando, ¿eh? Esto es así. Y no es cuestión de hacer, de practicar mucho ni rollos por el estilo, ni hacer muchos ejercicios. Se trata de uno centrarse, de uno pensar, de uno repetir una definición, de saber qué quiere decir cada cosa, de interpretar esa definición. Exista esa dualidad, ¿no? Intuitivo, lenguaje formal. Uno se acostumbra y al final se siente cómodo con ese lenguaje. Esto es así, ¿eh? A ver, que me he ido yo. No sé por qué me he salido de aquí. Un segundito. Vale. Guay Blanca, que me decía sobre el esto, de investigación de operaciones. Vale, perfecto, que le estás ayudando a él. María José. Mates uno, te la da María José. ¿Quién es María José? Y el otro, Albert. Albert no lo conozco. María José posiblemente tampoco la conozca. Pero todos hemos salido en la UPV, la mayoría han salido del mismo sitio que yo, ¿eh? Han salido a Facultad de Matemáticas de la Universidad de Valencia. Como te digo, tienes que hacer un... Es que son 5 puntos. 5 puntos son muchos puntos. La verdad es que nosotros exigimos bastante menos en teoría, ¿eh? Pero no me voy a meter en el trabajo de mis compañeros. Son muchos puntos. Entiende los enunciados. Escríbelos, intenta escribirlos varias veces. Te va a costar, pero se te va a quedar. Pero siempre entendiendo lo que estás diciendo. Y después las demostraciones, pues igual, y reprodúcelas tal cual te las han puesto, las reproduces
Pero no que no sea de memoria. Al principio, pues las demostraciones es como si fuera un esqueleto que después completas con carne, ¿no? Vamos a decirlo así. Pues entiende bien cuál es el esquema de una demostración y a partir de ahí, rellenándola, lo importante es escribirlas, escribírtelas mucho, ¿eh? Y ir acostumbrándote, es así. No sé si en la UPV ya habéis hecho el primer cuatrimestre, porque quizás lo hacéis antes de diciembre. A ver. A ver, ¿cómo puedo hacer la demostración de un teorema? Supongo que tienes el enunciado de ese teorema. Lo primero sería ver si eso está demostrado. Es complicado hacer cosas. A ver, hay cracks, hay gente muy, muy potente y muy buena, pero es complicado que si quieres hacer algo en cálculo diferencial no esté hecho. ¿Por qué? Pues porque son cuestiones que llevan siglos ya dándole vuelta a mucha gente. Entonces, yo miraría a ver, que te lo puedes plantear como un reto, ¿no? Miraría a ver si está hecho y si te lo planteas como un reto, pues la idea es eso, es ir poco a poco sacando conclusiones de las hipótesis que tiene. Bueno, ahora nos dices, sí, me dices sobre métodos simples. Sobre simples no he grabado y desde que acabé la carrera no he visto nada. Además era una cosa que no me acababa de gustar, el simples dual o todo esto, porque era muy mecánico y no me sentía cómodo, yo soy más de concepto. Entonces, no, es complicado que suba muy pronto, ¿vale? Lo dejaría para más adelante, lo del simples y todo esto, entre otras cosas porque tendría que repasármelo bien. Y yo para grabar un vídeo no puedo ver un ejercicio y entonces hacerlo, ¿eh? Yo tengo que madurar bien, ¿no?, estas cosas. Y la verdad es que lo tengo bastante olvidado, todo esto, lo relativo a investigación operativa. Lo que sí que voy a subir es de la parte de investigación operativa, ¿eh? Voy a subir pues, el cálculo de máximos y mínimos, optimización lineal, pues voy a subir pues, en dos variables. Eso sí que voy a subir. Nada, gracias a ti, Domènec. Ya sabes que estamos por aquí, ¿eh? Un paisano tuyo, un valenciano de Museros. Lo siento, tienes examen el lunes. Ánimo, ánimo. No sé, yo supongo que habrá material por ahí. No sabría decirte, tenía un libro, yo me pasaron de un. Pero ahora, claro, estoy lejos del despacho, no podría decirte cuál es el libro. Lo siento. Encarni Sánchez, si un intervalo de una función, ¿cómo saber? A ver. Encarni Sánchez me pregunta, si tienes una función, ¿vale?, definida en un intervalo, ¿cómo puedo saber que hay solo un cero real? Bueno, puedes saber que hay un cero si hay un cambio de signo. Y hay solo un cero, pues una alternativa sería, como dices, eso. Pues eso, estudiando crecimiento de crecimiento. Entonces, en tu caso, si tú tienes que la función es decreciente, claro. Pongo que es estrictamente decreciente, entonces si corta al eje o X, solo lo va a cortar una vez, ¿no? Porque hace así y ya no vuelve a subir para arriba. Entonces, si tú demuestras que hay un cambio de signo y la función es decreciente, si la función es continua, pues ya tienes que solo va a cortar una vez. Si puedes pasar el ejemplo que tienes ahí para que le peguemos un vistazo, algo que no aprovechamos mucho aquí es eso, que tenéis. Podéis hacer una foto a los ejercicios que tenéis por ahí, a lo que hayáis hecho. Yo le puedo pegar un vistazo. Simplemente es hacerle la foto, subirlo, por ejemplo, a plus.google.com. Entonces eso te dan un enlace, lo cuelgas aquí, yo lo hago un clic y ya estoy viendo lo que tenéis. ¿Hay alguien por aquí de la Escuela Técnica Superior de ICE? ¿Qué es? Dinos qué es. Ahora nos dice que es ICE, pero ¿hay alguien por aquí? Somos ahora, para el año nuevo está muy bien, somos 22, o sea que. Una cosa, Domènec, tienes vídeos de extremos locales y absolutos. ¿Te refieres a una variable? Algo debe de haber. Varias variables también tengo.
No sé si te refieres a una o a varias variables. Te voy a pasar lo de varias variables, que quizás sea. Bueno, me queda un 10% de batería. Esto significa que 4 minutos voy a tener que cortar, por desgracia. Igual esta noche tengo un rato más y en unas horas puedo conectarme. Son las 9 y 17 en España Peninsular. Aquí son las 8 y 17 en Gran Canaria, en las Islas Canarias. Estamos en directo, riguroso. Yo creo que el único canal que hacemos esto, pues no tenemos miedo a lo que nos vayáis a preguntar. Supongo, digo yo, porque no hace falta, yo qué sé, somos el único canal que hacemos esto. Ingeniería civil. ¿Hay alguien de Ingeniería Civil de la Universidad Politécnica de Madrid por aquí? Domenech, aquí debes tener algo. ¿Cuál es mi dominio de interés? ¿En qué hizo la tesis? Yo soy algebrista, hice la tesis en teoría de grupos. Sabes que un grupo es un conjunto no vacío con una ley de composición interna, satisface la propiedad asociativa, elemento neutro y todo elemento tiene simétrico. Eso es lo que es un grupo. Yo hice la tesis ahí, en álgebra. Ahora estoy en una universidad politécnica y allí los compañeros, cada uno es de una cosa. Y hay muchos temas de compañeros míos que me interesan muchísimo y que me gustan muchísimo. Y de hecho, si algún día me aburro de grabar tantos vídeos esto y veo que no. Eso, porque, como digo, tengo más moral que el alcoyano en muchas ocasiones, porque aquí hay gente que se cuelgan medallas o les cuelgan las medallas y bueno, aquí desde el 2005 pues nadie grababa vídeos y los grababa yo. Entonces, si algún momento me pusiera a hacer otras cosas además de esto, pero no dedicara tanto tiempo, pues me pondría pues, a estudiar pues, cosas de las que hacen mis compañeros. Nada, Domenech, ya sabes que estamos por aquí. Darle a la campanilla a todos del canal, suscribiros al nuevo canal por si hacemos alguna sesión en directo para no perderla. Los nuevos vídeos van a subir en el nuevo canal, entonces os agradezco que os suscribáis aquí. Porfa, solo 2 clics para suscribiros en el canal. Muchísimas gracias. A ver si encauzamos esto. Y ya sabéis, pues eso, que voy a seguir por aquí. Aldo está dándote una recomendación. Es un manual de Prentice Hall, el libro que te está dando por ahí. Debe estar genial. Y bueno. Lo dicho, es una lástima, se me acaba la batería y me tengo que meter para adentro y es posible que en unas horas pues hagamos una sesión más en directo. Somos 22 personas hoy, para un 1 de enero está genial y vamos a tener más emisiones, sin duda. Entonces, posiblemente hoy tengamos alguna más, pues entonces pues lo dejamos para la nueva sesión. Muchísimas gracias y nos vemos. Saludos.